Bueno, aquí estamos. Vamos a hacerle aquí una cosita a mi Opel Insignia Sport Tourer. Le doy una vuelta a la cámara y os lo enseño para que veáis una chuche que le vamos a poner, ¿vale? Ya os dije que poco a poco íbamos a hacerle cositas y así que nada, le damos la vuelta a la cámara. Así que me imagino que ya lo habéis visto, lo que me seguís en el canal. Y hoy vamos a hacerle una chuche que tenía ganas de hacerle, que ya os lo dije en la presentación. Le acabo de quitar la centralita, que ahora os lo enseño. Estos son los dos conectores de la centralita del motor, ¿vale? Estos dos de aquí. Estos son los dos conectores. En este caso va ubicada bastante bien la centralita en mi coche, ¿vale? Esta es la centralita de motor de este coche. Como os digo, la acabo de desmontar. Y bueno, ahí vienen las conexiones y se le debe llevar un amiguete para que me haga una repro, unos 30 caballitos más o menos, ¿vale? Que es lo, digamos, para no tener problemas, se le puede poner mucho más, ¿eh? Muchísimos más caballos, pero yo siempre a mis coches, siempre los diésel, a mi Renault Megane Coupé no le puedo hacer una repro porque es atmosférico, ¿vale? Pero en los que van sobrealimentados con turbo, pues se nota muchísimo ese par motor, ¿vale? En este caso, como os digo, le vamos a poner 30 caballitos, más que suficiente. Este motor está a 130 caballos, pues lo vamos a subir a 160 caballos. Yo lo que no quiero es velocidad punta, o sea, la punta la va a pillar igual. Lo que hace es que tenemos más par de motor, ¿vale? Que esto también quede claro, porque la gente piensa que hacemos una repro para que corra más el coche, me refiero en velocidad punta, ¿vale? Si el coche coge 220 de punta, el coche va a seguir cogiendo 220 de punta. Lo que se hace con una centralita, con una reprogramación, es que tengamos más par motor, ¿vale? Que en cualquier régimen de marcha toquemos y el coche nos entregue mucho más par, ¿vale? Pues tocamos los parámetros de la centralita pues toca parámetros como el turbo, inyección, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, se va a notar muchísimo, seguro, porque yo he hecho muchos coches que he tenido, he hecho centralita y es una maravilla, ya os digo, el margen de seguridad está ahí, 25-30 caballos, si le metéis más, seguramente que tengáis problemas, vais a romper embragues, etcétera, 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 turbos, en fin, ¿vale? Yo no recomiendo, lo recomendable son en el margen que os acabo de decir, 25-30 caballos y va perfecto, se nota muchísimo la potencia. Así que nada, la acabo de desmontar, se la llevo a un amigo y cuando la tenga la colocamos y haremos una prueba en carretera y os digo mis sensaciones, que seguramente que van a ser brutales. Así que continuamos en el vídeo. Bueno, amigos, pues nada, ya está aquí la centralita, ya la hemos traído y ya está hecha la reprogramación, ¿vale? Ahora la voy a colocar, os enseñaré luego cuando la coloque porque voy a estar con... Necesito dos manos, ¿vale? Para poder colocarla, ¿vale? Porque son enchufes que ya veis que llevan un montón de pins, ¿vale? Y bueno, voy a necesitar las dos manos y no voy a poder grabar. Pero bueno, nada, es coger la centralita, colocarla aquí, insertarle los dos conectores, meterle luego los cierres de seguridad que lleva aquí, clac, clac, para que quede bien acoplada. Aquí lleva dos guías que va a entrar aquí verticalmente, la meto y va a quedar perfecta. He de decir que es una centralita que se desmonta muy fácilmente, ya veis, la ubicación es muy buena. La última centralita que hice fue la de mi Ford S+, que estaba aquí aparcada, ¿vale? Y aquí ya tuve que hacerla desde aquí, ¿eh? La Ford S+, la centralita de motor la llevaba aquí, justo, digamos, detrás del parachoques dentro. Un sitio que la verdad que no me gustaba, porque estaba muy expuesta a todo, a la lluvia, etcétera, ¿vale? Aunque va con paso de ruedas, la Ford S+, pero no me gustaba, no me gustaba. A ver si hago este roce que está aquí, que lo compré así y tengo que llevarlo a carrocería para que me lo hagan, ¿vale? Y lo que os digo, la llevaba aquí ubicada la centralita de la Ford S+, y no me gustaba nada, nada, nada. Y tuve que soltar todo el paso de ruedas y bueno, unos plásticos, etcétera. Y en caso de accidente, también creo que lo dije, pues no me gustaba porque en caso de impacto, un golpe, pum, fijaos, la centralita de motor está súper expuesta a un golpe. O sea, fijaos, las centralitas de Ford normalmente suelen venir en este lateral. Las de motor, me parece un atraso poner aquí una centralita, a mí me parece un atraso, porque luego os digo, un golpe que le pegamos, pum, y nos cargamos, aparte de, nos vamos a cargar evidentemente el faro y el parachoques, nos vamos a cargar la centralita de motor. Fijaos la diferencia, por ejemplo, de aquí, de llevar la centralita de motor, que suele ser lo más normal, ¿vale? En caso de un impacto, hasta que llegue ahí, vamos, ha roto el coche entero, ¿vale? O sea, entonces, la importancia de poner aquí una centralita yo no lo veo. Me parece increíble que Ford ponga las centralitas de motor aquí abajo. Me parece increíble lo que os acabo de decir. Esto es plástico, le pegas un golpe o te pegan un golpe y la centralita de motor se va a tomar por culo. Y una centralita de motor, los que no sepáis, valen una pasta, ¿vale? Esto es el cerebro, como nuestro cerebro de nuestra cabeza, ¿vale? Esto es el cerebro del coche. Así que nada, lo que os digo, la vamos a colocar y arrancamos a ver qué tal va, si no nos da ningún error, que no debería. Saldremos a carretera y os ponemos una cámara y a ver mis sensaciones, pero vamos, ya os digo que van a ser seguramente que
van a ser de auténtico flipe, porque suele ser así. Te acostumbras a una potencia y cuando pones una repro es como que se nota muchísimo, muchísimo. Así que esperadme y os lo enseño. Bueno amigos, nada, acabo de colocar la centralita, ya la he dejado aquí bien ubicada, en su sitio, en su guía, ¿vale? Los dos conectores con sus frenos colocados perfectamente. Y ahora vamos a arrancar el coche. Tengo por aquí la llave. Llevo el coche aquí aparcado una semana, creo, más o menos, desde la última vez que lo cogí. Pero bueno, vamos a ver si nos da algún error. Y ya os digo, no debería. Insertamos la llave. Hacemos un check control. Dejamos que se apaguen todos los chivatos que tienen que apagarse y vamos a arrancar el coche. Vamos a ver, se apaga, hace un check control las agujas otra vez y se apagan todos los chivatos perfectamente. Muy bien, ese es el del cinturón y ese es el de las luces, que están automáticas, se han encendido. Pero bueno, ahora está totalmente frío el coche, así que nada, vamos a dejar que se caliente un poquito y salimos a carretera y vamos a gozarla, chicos. Vamos a gozarla ahora con estos 160 caballos. Seguramente que va a quedar el coche exquisito en cualquier régimen de marchas, bien sea primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Este coche va a empujar como si no hubiera un mañana. Me refiero, no que se va a poner loco, pero esa alegría que le hace falta a este coche, porque este coche, lo que os digo, tiene mucho peso. Es el Sport, es el Sport, o sea, el Opel Insignia Sport Tourer, es el familiar. Tiene mucho peso este coche, la verdad, y se me quedaba un poquito corto. Luego iba súper bien en carretera, pero cuando le empujabas, le exigías un poco, se quedaba un pelín. Pero ahora ya os digo yo que va a ir perfecto. Así que nada, a ver si os puedo poner por aquí una cámara o alguna cosa para que vaya enfocando y os transmito mis sensaciones, a ver qué me parece, pero creo que va a ir perfecto. Dejamos que coja temperatura, como os digo, y salimos a carretera y os lo enseño. Estad atentos. Bueno, pues nada, aquí estamos dentro de mi Opel Insignia Sport Tourer y bueno, le hemos hecho la repro, como veis, sabéis. Os he enseñado un poquito rápidamente cómo quita la centralita, cómo le he mandado a hacerle una repro. Y bueno, ahora en esta carretera vamos a hacer aquí una prueba. Yo llevo un rato andando con él y la verdad que el coche va como un tiro, chicos, va como un tiro. Está pegando el sol, espero que no se fastidie la imagen, pero es una pasada, ¿eh? Uf, cómo va el coche, parece otro, ¿eh, chicos? Uf, nada más tocar, o sea, ya te entrega todo el par. Se nota una pasada, ¿eh? Joder, lo que noto ahora, mucha diferencia de este coche al Megane Coupé. Uf, esto es un barco, macho. Esto es un barco, ¿eh? Esto es un coche que es para viajar y para la familia y demás, ya sabéis. Pero, joder, claro, por aquí suelo andar con el Megane Coupé por esta carretera, haciendo algún tramo por aquí. Y claro, el Megane Coupé va súper bien. Este le pega 1000 patadas en potencia. Ahora con la repro ni te cuento. Pero, joder, esto es un barco ahora, comparado con el otro. Uf, nada, a nada que tocas un poco, a nada que abres un poquito de gas, te entrega la potencia inmediata, ¿eh? Uf, es una pasada, ¿eh? Este coche antes se quedaba, como os digo, se quedaba muerto, ¿vale? Este coche, desde que lo compré, a nada que le tocabas un poco, o sea, para llevarlo bien, bien, bien alegre, tenías que llevarlo siempre muy arriba de vueltas. Y ahora, en cuanto pasamos de 1500 vueltas, ya noto ya que ya te pega la patada. ¡Guau! A ver, esto ya lo sabía porque todos mis coches diésel siempre los he tenido reprogramados, siempre, todos, ¿vale? Siempre digo lo mismo, hay que tener un margen de garantía, no hay que pasarse, porque hay repros y repros, hay muchas repros. Esta, digamos, es la más leve, entre comillas, ¿vale? La más suave, que suele ser unos 30, 35 caballos, a 40 no llega, ¿vale? Y luego de ahí para arriba le puedes dar lo que quieras, pero ahí hablamos ya de poder tener problemas serios, fastidiar el coche, mecánica, etcétera, embragues, porque al final esto te pega mucho par, ¿vale? No os confundáis, el coche lo que hace es, te entrega mucho antes la potencia, desde abajo,
se sube mucho antes el par, porque mucha gente a lo mejor piensa que el coche te va a correr más, etcétera, ¿vale? El coche te va a correr lo mismo. Si este coche, me lo invento, pilla 220, aunque le pongas una repro, va a pillar 220. Lo que sí va a hacer es cogerlos antes, ¿eh? La sensación de empuje es mucho más rápida, ¿vale? En cuanto le tocamos un poco, como os digo, a partir de 1500 ya se nota un montón. El empuje, el par, es inmediato, o sea. Y este coche, pues eso, se notaba muchísimo desde que lo cogí. Tiene mucho peso, es un coche muy, muy pesado, es un coche muy grande. Es un coche que mide casi 5 metros. Y claro, 130 caballos de serie en este coche. No es que sean pocos caballos, pero el peso en este coche, digamos que era un hándicap, o sea, lo mataba en bajos lo mataba. Ya os digo, si lo llevabas vivo, iba muy bien, pero a la hora de abrir gas era como y algo ya te pega la patada arriba. Y ahora está mojada la cartera, por eso voy, a ver, voy con cuidadito, ¿vale? Ha llovido ayer y hoy un montón, ahora ya ha secado un poco, y lo que os digo, este coche, bueno, pues es un barquillo, ¿vale? Este coche con una suspensión deportiva y demás, pero bueno, es un coche para lo que es un coche familiar, y no lo quiero poner ni suspensiones, nada, está con la suspensión de origen y ya está. Y lo que os digo, pues se nota muchísimo nada más tocar, cómo recupera el coche, es bárbaro, ¿eh? Los que tenéis repros, ya sabéis de qué estoy hablando, ¿vale? Cualquier régimen de marcha, yo lo he probado en la autovía, y le tocas un poco en sexta mismo y enseguida ya te sube. Guas, nada, increíble. Pero bueno, lo que os digo, os transmito mis sensaciones, pero bueno, yo esto, como ya lo he vivido en otros coches, ya sé lo que es, ¿vale? En cuanto me han hecho la repro, sabía que se iba a notar muchísimo. O sea, nada más salir a la autovía, cuando hacéis una repro en un coche, o sea, la sonrisa que se os pone en la cara es bestial, porque te acostumbras a esa potencia del coche, que le cuesta salir, como os digo, y ahora es nada más tocar el acelerador, ya te pega la patada. ¿Y peligroso meterle más caballos? Sí, yo no lo recomiendo, luego cada uno puede hacer lo que quiera, evidentemente, pero yo no lo recomiendo porque esto te pega mucho par, al final modificamos muchos parámetros de inyección, presión turbo, etc, ¿vale? Hay muchos parámetros que se tocan al hacer una repro, y claro, ese par, esa potencia extra que te pega el coche, pues también, si le metes mucha, lo vas a percutir en el embrague. El embrague, pues puede ser que te lo cargues en 4 telediarios, como digo yo, ¿vale? Si nos pasamos de la potencia, con 30 caballos, como es el caso mío ahora, no vas a tener ningún problema, de normal, ¿vale? Otra cosa que estoy todo el día haciendo Fittipaldi, y con ahí, ya me entendéis, con las marchas a muerte. Pero con 30 o 40 caballos, vais en el margen de seguridad sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ¿yo la aconsejo? Sí, yo a mucha gente le he aconsejado hacer centralita, porque la verdad que se nota muchísimo. ¿Que no te hace falta? No, ¿para qué la vas a poner? ¿Para qué te vas a gastar el dinero? No te merece la pena. Pero si quieres un poquito más de sensaciones, yo sí que la recomiendo, la verdad. Y en este coche más, o sea, he tenido coches menos pesados que este y siempre le he puesto. Y este coche, ya os digo, este coche es grande, es pesado. Y ahora sí, ahora se nota un montón. Ahora toca subidita, y lo que os digo, quería ver aquí, hemos ido bajando un poco, ahora tenemos subida, aunque la GoPro lo va a ver recto, pero estamos subiendo, ¿vale? Toda la montaña ahora. Y quiero ver aquí qué tal se comporta subiendo. GoPro no la va a coger, pero qué pasada. Ahí va, me dejo el parasol y luego no se ve. Buah, se nota un montón. Como os digo, ahora vamos subiendo. ¿Y cómo recupera? Pasa que ya os digo, en GoPro no se va a ver igual, Pero nada más tocar el acelerador, el coche sale con una energía. Es increíble. ¡Uf! ¡Qué maravilla! ¿Cómo va este coche ahora? Por favor. La suspensión, claro, es que aquí es que la leche. Va blandita. ¡Buah! Increíble.
marchas ahora mismo. Me sobran marchas, chicos. Probéis este coche antes y lo probéis ahora y ya os digo yo que flipáis. La diferencia es abismal. ¡Buah! Ya sabía, chicos. Ya sabía. Pero quería verlo en mis carnes. Y ahora sí me saca una sonrisa este coche, chicos. Ahora sí. ¡Uf! Buah, es que nada. No me pide bajar marcha para nada, Aquí mismo ahora voy en tercera, pero si iría en cuarta tocaría y el coche saldría como un cohete, ya os lo digo, como un cohete. Uf, lo dejo morir, acelero. Buah, bestial. Ole. Qué fino va. ¿Cómo va a ganar el coche ahora? Ya sé que lo voy a repetir en el vídeo bastante rato, pero claro, imaginad, chicos, ¿qué os voy a contar? ¿Qué va mal? No os puedo decir eso. Yo ahora mismo la estoy gozando. Está mojadito aquí, está mojadito, pero bueno. Bien. ¡Uf! ¡Qué pasote! Increíble. Los que tenéis repro ya sabéis de qué os estoy hablando, chicos. Ya lo sabéis. Esto no os lo tengo que contar. Los que no y estáis en dudas, tendréis que experimentarlo en vuestras propias carnes, chicos. Yo os transmito ahora mismo mis sensaciones. Y vamos. ¡Buah! Cuarta. ¡Uf! Cómo sube, por favor. Ya os digo, ahora estoy viendo un GoPro recto, pero vamos subiendo, todo el rato. Estamos haciendo subida. ¡Wow! Está mojadito también. La zona es más húmeda. ¡Uf! Por favor. Bien. Prueba superada, chicos, con éxito. Prueba superada con éxito, El autovía lo estoy probando antes y ¡buah! Increíble. Y aquí ahora esta carretera de montaña lo quería probar un poquito, a ver qué tal recuperaba, subiendo y demás. Y ¡buah! Qué bien. Nada, es que no me pide bajar de marchas, No me pide bajar de marchas. Nada, cero. Mantienes la marcha todo el rato. Tercera, por ejemplo, en este caso. Y genial. Ahí va, se me ha encendido el choto de gasoil ahora. Casualidad. Andaba allá abajo y ahora las curvas. Uf, ahora alguno me dirá, claro, es que te corre más porque vas bajo de gasoil. También, chicos. De quitarle el lastre del gasoil también hace mucho, pero no, ya os digo yo que no, Ya os digo yo que no, chicos. El coche corre por lo que corre, por lo que le acabamos de hacer a la centralita, ¿vale? Va. Tercera, le damos, buah, recupera, nada. Ahí me pedía antes segunda. Y ahora nada, tercera. Uf. Bestial, por favor, bestial. Bueno. De maravilla, chicos. De maravilla. Uf. Esto es otro coche, chicos. Ya os lo digo, Esto es otro coche. Por el amor de Dios. ¡Wow! Venga, ya está. Vale. Ahora ya es bajada. Aunque la GoPro no lo verá, pero bueno. Chicos, nada, ya está. Prueba superada, Chapo. Muy, muy recomendable el hacer una reprogramación a vuestros coches siempre que os veáis un poco justos, ¿vale? En este caso, yo lo que os digo, yo siempre, ya os lo he dicho antes, siempre he tenido muchos coches de gasolina y bueno, de diésel también he tenido muchos, turbo, o sea, sobrealimentados, de gasolina también he tenido gasolina turbo, pero los que más he tenido, la verdad es que creo que sí, los diésel
sobrealimentados y siempre, siempre hemos hecho repro, siempre, siempre. Antiguamente a los atmosféricos le dábamos más avance. Yo, por ejemplo, empecé con 205 diésel, mi primer coche fue un 205 diésel y luego tuve 6 205 más. No os digo más si me gustó ese coche me marcó y me sigue marcando, ¿vale? Y en el 205 diésel, pues como en los ZX diésel, bueno, los motores de 1900 diésel sobre todo, o 1700, antiguamente lo que se le hacía es, se le daba, la única manera de darle un poquito más de vidilla era desde la bomba inyectora, ¿vale? Antiguamente, pues se le daba más caudal. Yo lo llevaba a un sitio profesional, un bombero donde reparan bombas y demás, un amiguete, y me lo hacía siempre. Le daba más caudal a la bomba, ¿eh? Y chupaba un poquito más, pero se notaba los que no eran, repito, sobrealimentados, que también los sobrealimentados los hacíamos también. Yo me acuerdo como empecé con el 205 diésel, ya os digo, me daba más caudal a la bomba, un poquito más de avance y demás, se jugaba con eso. Y bueno, el coche iba como un tiro, entre comillas, de lo que andaba, a darle ese caudal de más y ese avance a la bomba, se notaba un montón, pero un montón esa diferencia, ¿eh? O sea, os lo digo de verdad. Y luego ya los turbodiesel también lo hacía. Me acuerdo que tuve un Gol 3 GTD, que era 1900 diésel, y le cambié el motor, compré un motor usado con 70.000 kilómetros, me acuerdo, de aquellos años, turbodiesel. Se lo puse, lo homologué y todo, ¿de acuerdo? Pedí la autorización en la Volkswagen, me dio la autorización, pues lo subimos a... le hicimos lo de la bomba, me acuerdo también, la bomba inyectora, el bombero me la retocó y el coche iba como un tiro, o sea, increíble. Entonces, en aquellos años también hacíamos cositas, ¿vale? Ahora ya hay que hacerlo ya electrónicamente, ahora es más fácil, entre comillas, entiendo que sí, porque ahora ya habéis visto, cogemos la centralita, la llevamos a un sitio determinado a que nos la pongan a nuestro gusto, a la carta, y ya está. Ya habéis visto, la he desmontado, la lleva un amiguete, me ha hecho una replo y ya está, ya ha quedado, vamos, ya habéis visto. Bueno, yo os transmito mis sensaciones en cámara, luego ya sabéis que se ve diferente, pero bueno, el coche corre muchísimo, o sea, en bajos, y luego digo, luego en punta el coche va a andar igual, pero en bajos el coche ahora mismo es un cohetillo, ¿eh? Os lo prometo, ¿eh? Es un cohetillo. Pero lo que os digo, hacía años, pues hacía así. Como no había electrónica, había que hacerlo manualmente. Entonces, lo que os digo, hacíamos de esa manera que os acabo de explicar. Bomba inyectora, avance, se daba más caudal. Y si no se podía, se cogía y se hacía el agujero más grande para que pasara más gasoil. Bueno, truquitos que había en aquella época, ¿vale? Pero ahora, ya habéis visto que, nada, centralita, pum, se monta como habéis visto, la montamos, arranca y para, o sea, ya está. Y a disfrutar. Así que nada, os invito a que, si estáis dudosos, que probéis. Y si veis que anda bien vuestro coche, pues tampoco es necesario que lo hagáis. Yo, como os digo, siempre he tenido centralitas en mis coches. Y de verdad que este coche también no se podía quedar sin una repro ni de coña. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Voy a echarle gasol, que está, se acaba de encender el chivato. Y bueno, espero que se haya visto bien la cámara, porque ya os digo, tenía este arnés para llevar aquí en la cabeza y nunca lo usaba. El otro día hice también una videoprueba con el Megane Coupé, que también os subiré el vídeo, a lo mejor ya lo habéis visto. Y si veo que me gusta cómo van quedando los vídeos aquí dentro del coche y la cámara aquí arriba, pues a lo mejor, si veo que os gustan los vídeos y dais apoyo, pues a lo mejor sigo haciendo contenido. Y pues como en la moto, vamos dando vueltas por ahí, comentando el tema. Y bueno, también variamos un poco de contenido, moto, coche, y ya sabéis, todo un poco. A mí me gusta variar un poco para que no sea muy monótono el tema. Me gusta meter en el canal de todo lo que puedo, y yo también así me divierto, y vosotros también, espero que lo mismo. Así que nada, ya veis, el Opel Insignia, ya con la repro, no le vamos a hacer nada más. Entiendo que no, nunca se sabe, pero yo creo que este coche es lo que quería, es un poquito más de par, y ya lo hemos conseguido. Que caigan a lo mejor algunas llantas más grandes, pues no os digo que no, pero de momento se va a quedar así. Que la verdad que es un cochazo, entre comillas. Estoy contento con él porque es un coche grande, es un coche amplio para ir con la familia, para viajar. Ahora también viajaremos con él en agosto. Y bueno, ahora con la repro, que yo no quiero coche, lo que os digo, yo no quiero coche, una repro, para estar todos los días ahí. ¡Wow! A ver, con 20 años, sí, ahora yo ya con mi edad,
con mis 50 tacos, pues ya no estoy para esas cosas. Me gusta de vez en cuando, pero con 20 años sí que es verdad que íbamos siempre a cuchillo, ¿no? Ya me entendéis, todos los días con el pedal a fondo. Y ahora las repros, pues bueno, para cosas puntuales. Que te apetece, pues ahora ir un poquito más vivillo, pues este coche se quedaba muerto y ahora es que enseguida el coche ya va, el coche va fino, fino. Que te apetece hacer un adelantamiento rápido porque te viene uno de frente, tienes esa potencia extra, ¿vale? Yo no quiero coche para ir todos los días a cuchillo, como os digo, pero este coche para mí lo necesitaba. Seguramente que tú lo tengas o lo compres este coche y tienes más que suficiente 130 caballos, pero este coche ahora con 160, 170 caballos que andará por ahí, la verdad que ha quedado perfecto. Así que nada, chicos, yo por mi parte termino ya aquí el vídeo y nada, nos iremos viendo en siguientes vídeos. Vamos a ver el motorcito. Bueno, pues nada, aquí está el Opel Insignia. Ahí le hemos puesto ya el detallito, Mirad qué bicharraco, Es un bicharraco. ¿Cómo va? Lo que os he dicho, que al final este coche, pues bueno, es grande. Tiene una longitud casi de 5 metros y claro, pues, ¿qué quieres que os diga? Se me queda cortito. Pero ahora, vamos, ahora, como habéis visto un poco en el vídeo y os he explicado, el coche va como un cohete. Fino, fino, fino. Ahora estará calentito. Nada. Está calentito, calentito, chicos. Ya os lo digo. Nada, aquí va la centralita, ya os lo he dicho. Que está ahí puesta. Y ha quedado perfecto. Así que nada, chicos. Ya está. Lo estoy dejando. No lo voy a parar, pero me gusta tenerlo en marcha. Me gusta tenerlo en marcha los tiempos de espera, ya sabéis. Esto siempre lo recomiendo para los turbos. Al arrancar, hasta que no llega a su temperatura de trabajo, 90 grados, suele ser lo normal. Ir suave, suave, sin pasarle 3.000 vueltas, 2.000, 2.000 y pico. Y luego, como ahora, antes de llegar al destino, como es el caso ahora, yo ya porque me voy a ir, pero yo recomiendo siempre tenerlo un par de minutos si puede ser. Yo sé que a veces vamos deprisa a los sitios y es que es complicado estar esperando un minuto o dos, pero bueno, yo lo llevo haciendo hace años y es mi recomendación. Si hacéis esto que os acabo de decir, el turbo, teóricamente no se va a romper, no es 100% seguro, pero os va a durar mucho más, ¿vale? Incluso es así, o sea, la gente que no hace los tiempos de espera en frío ni en caliente, los turbos se van al garete. Y por supuesto, un buen aceite y no cambiarlo como mucho, máximo 15.000 kilómetros. Yo recomiendo 10.000, pero bueno, ha llegado uno, ¿vale? El aceite se mancha mucho, la combustión de los diésel contamina mucho el aceite y al final, pues, ¿qué quieres que os diga? Eso de hacerle 20.000, 30.000 al aceite, eso es de locos. Allá cada uno, ¿vale? Pero yo mi recomendación es 15.000 como mucho. Y si podéis 10.000, os aseguro, con 10.000 os va a durar muchísimo más toda la mecánica, ¿vale? Pensar que os vais a gastar al año, me lo invento, ¿vale? 100 euros más en aceite, vais a hacer un cambio más, pero la vida del motor es el aceite. Os leo en comentarios a todos, un saludo para todos. Nos vemos en el siguiente vídeo, el próximo viernes. Chao, chao, adiós.